Saludos amigos, bienvenidos a otro especial, otro capítulo, a otra cápsula de Home Metal Review, material que ha llegado a DFN Producciones y en el cual damos la cabida y la distribución y nuestros comentarios y la revisión de este material. Nuevamente damos las gracias a los sellos que se han contactado con nosotros para poder informar y entregar difusión a su material. Es el caso de Three Metal Forces, que nos envió este nuevo material que también está bajo una serie de demos que van a aparecer. Esta serie, a diferencia de la serie clásica que está sacando el sello, tiene que ver con el Under. Entonces este es el primer demo de esta serie Under, en la cual invita o contacta a la banda Hechicero. Voy a hablar un poquito de la banda Hechicero. Es una banda nueva, así que para todos los amantes del heavy black metal, esta es una buena opción, una buena banda a seguir el camino que ellos han tomado. Su historia o su biografía, como les digo, es nueva, así que está creciendo con la ayuda aquí de Three Metal Forces, quienes lo están apoyando con su primer demo, el demo 1, llamado Obsesilatena. Este material contiene tres temas que están por ambos lados en este cassette, que vamos a abrirlo y vamos a ver el detalle interior y cómo está fabricado. El line-up de esta banda está Caníbal en el bajo, está Duhat en batería, está Hechicero Lazarus con guitarra y vocals. Está también Lord Nebidos en vocal. Así que fotos de los muchachos no encontré aquí, solo las que están en el cassette que estamos mostrando. Siempre me gusta leer un poco la información que pone aquí el sello, que clarifica un poco más lo que es la banda. Y bueno, como dice ahí, desde las profundidades tenebras de San Bernardo emerge una joven ola de guerreros paganos del metal. Nos referimos a Hechicero, quienes nos presentan su demo debut titulado Obsesilatena, quienes con su blasfemo heavy black metal nos entregan un tremendo trabajo, el cual se encuentra disponible con la banda y con la distro desde ahora. Ya esto fue emitido el 25 de abril, así que pueden haber copias disponibles. Valor 3.500, así que pueden apoyar a la banda y al sello, así que es una buena opción para poder, como les decía, apoyar a las dos entidades. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que más que nada ahora mostrar el material. Lo tengo acá. Este es el material que nos envió ahí Three Metal Forces, con el sticker ahí de regalo de Bangers para Bangers, el adhesivo que nos envía siempre ahí para la difusión. Está la portada ahí con un demonio sentado frente a un pentagrama de este demo 1 de Hechicero, San Bernardo, de los confines ahí de San Bernardo emerge ahí esta banda de black metal y con tintes heavy. Vamos a abrir y tenemos este cassette. Está en dos formatos, me explicaba el sello, en el cassette pro y este serigrafiado con el adhesivo.
Así que tienen dos opciones para el material de la banda. Este es el típico de cassette serigrafiado con el papel adhesivo. Aquí, como les decía, la portada y luego las letras con una imagen ahí, y en su interior otros temas y la foto de los muchachos. Cabe destacar que los temas son en español. Y como comentaba, las canciones son Obsessi Latem, Horda Infernal y Maleficios Negros. Esos son los temas que comprende o contiene, perdón, el cassette. Está, como siempre, un excelente trabajo de parte del sello. Buena iniciativa de difundir el material under, porque es el típico problema de una banda, es que algún sello pueda distribuir. Y a veces otros sellos más grandes te piden alguna especie de... Es como el currículum. Muéstrame tu currículum. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué material tienen? Aún no he editado nada. Cuando tenga editado algo, vienes para acá y hablas con nosotros, pero la idea es que apoyen. Y esta es la bandera que ha tomado Three Metal Forces para apoyar a las bandas emergentes. Así que este demo salió el 24 de abril de este año, así que está fresquito. Así que si es que se llegasen a acabar estas copias, algún otro sello que quiera también tomarlo y difundir, sería también de gran ayuda. Vamos a escuchar un poco de fondo las música de la banda. Como les decía, contiene ahí sus partes más heavy en las guitarras, en los ritmos y también en la voz. Trabajo bastante decente con respecto a otros trabajos que no he escuchado, como parte de ser el primer demo. Pero los tres temas que eligieron creo que demuestran claramente el estilo de la banda, dónde quiere apuntar. La vocalización también juega ahí una parte importante, de que no sea siempre el grito de black metal, chillón y todo eso, y le pone la parte ahí más heavy. En la guitarra también tiene hartos riffs de heavy metal. Es un excelente trabajo de parte de los muchachos de Hechicero. Yo no los conocía, no tengo clara, como les decía, la fecha de formación no está aquí en el torpedo. Así que sería bueno indagar también con los muchachos. Siempre cada
cada uno tiene su propio estilo de escuchar, lo puede ver de diferentes formas, qué es lo que está sonando de fondo, pero más que nada acá les damos una pincelada para que ustedes hagan una idea del trabajo y después claramente puedan contactar al sello o a la banda y apoyarlo a los que les gustó esta temática, esta onda, esta buena mezcla que se hizo ahí de parte black metal, parte más heavy. Seguimos esperando que se acabe esto para poder mandar, para poder ver esta banda en vivo. Ver ahí qué tal funcionan las bandas nuevas que están apareciendo ahora ahí en pandemia. Así que ya saben, busquen este material con The Three Metal Forces o la banda Hechicero. Será hasta otro número, otro capítulo de Hope Metal Review. Nos vemos. Chao. Desde las oscuras habitaciones de la blasfemia, gritos oscuros, desde los bajos de...